lugar, pediros disculpas por este retraso, pero creo que va a merecer una pena el espectáculo que vamos a presentar ahora mismo. Y este ratito de espera no se nos va a hacer demasiado largo. En primer lugar, después de pediros disculpas por ese retraso, agradeceros enormemente el ver este recinto tan apropiado y tan bonito hasta la concha. Eso es una satisfacción para los que de una manera o de otra nos hemos visto implicados en que este evento se lleve a efecto. Quisiera deciros, y enlazo con las palabras que tuve el día de la inauguración, que si queremos que Olivares Barroco sea realmente un acontecimiento, no solo local, sino un acontecimiento provincial, regional y nacional, tenemos que apostar por la cultura. Y el flamenco también es cultura, mucha cultura. Yo no soy un erudito ni un aficionado siquiera a este tipo de cante. Yo lo oigo y me gusta o no me gusta. Pero hoy me he enterado de que en mi mente había un error. Todo el mundo me dice que el flamenco viene del norte de África. Hoy una persona versada en la materia me ha dicho que el flamenco viene de los países flamencos, de Flandes, de una época que está enlazada perfectamente con el acontecimiento que estamos conmemorando. Siglo XVII, época del Conde Duque, barroco número 17. Es decir, se están dando una serie de circunstancias para que hoy el flamenco esté aquí. Antes de presentaros al artistazo que vamos a tener hoy en el escenario, yo quisiera tener unas palabras para un grupo de aficionados al flamenco de Olivares, que han estado muy relacionados con la peña flamenca de Albaida, la peña Torremocha, y que según tengo entendido, este grupo de olivareños aficionados al cante, pues han formado ya una asociación cultural flamenca de Olivares. Creo que todos tienen la misma importancia que las personas a las que yo voy a nombrar, pero no puedo dejar de nombrar porque los veo con muchísima frecuencia por este ayuntamiento, a Juan Delgado y a Fernando García. Yo os deseo de todo corazón que esta asociación cumpla vuestros deseos y dure muchísimos años, porque es una pena que esto tan nuestro como es el cante flamenco no esté más arraigado en el número de personas, se entiende, de lo que está ahora mismo. Yo me atrevería a decir que habría que llevar esto, el flamenco, a la escuela. Probablemente lo intentemos. Y ya, no quiero dilatarme más porque no se vaya a decir, este tío se va a tragar todo el tiempo y no vamos a poder escuchar al cantador que viene. Bueno, yo tengo el gustazo de presentar al chiclanero Alonso Núñez, conocido como Rancapino Chico, que va a presentar junto al guitarrista Antonio Higuero su espectáculo de Sevilla a Sanlúcar. Yo creo que esto va a ser un broche de oro para la edición de este año de Olivares Barroco. Espero que salgáis muy contentos de aquí y que tengáis ganas de volver el próximo año, que probablemente no nos olvidaremos del flamenco,
Y por último, quisiera deciros que todos aquellos buenos aficionados que quieran llevarse un recuerdo de Rancapino Chico, al finalizar tenemos ahí un pequeño stand con sus discos y que él no va a tener ningún problema en dedicarlo. Muchísimas gracias y a disfrutar. Thank you.
Thank you.
Rafaela, madre, buena gitana,
convertirá mi cuento, ni con suspiro del aire. Ay, 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 caminito Juanito, le gusta caer. Nay, 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 jamás, jamás.
No sé lo que pensaré. Thank you.
la barca de mi amor, ya no me teme, ya no me teme, ya no me teme, ya no me teme. Perdóname.